es un pueblo bastante histórico porque la muralla que era de los condes de Niebla es el sitio donde primera vez en el occidente que conocemos como tal se usó la pólvora. Se usó contra los musulmanes y yo creo que venía de China, no sé quién la trajo, no tengo ni idea, pero la primera vez que se usó la pólvora en Europa, en el occidente, pues fue aquí en Niebla. Entonces siempre se la ha llamado la ciudad de la pólvora. Y sí es verdad que en la Academia de Artillería, pues los despachos y todo eso, pues el que lo da es el alcalde de Niebla, ¿no? Y luego tiene también una importancia porque en este cortijo que lo construyó Armando Soto en La Ruiza, había y hay un dolmen que se llama el dolmen de Soto porque este señor fue el que lo descubrió un alemán que vivía con él aquí en la hacienda y es el dolmen más antiguo de España, ¿eh? Entonces esas son las dos curiosidades que tiene el entorno de La Ruiza. La Ruiza está en la provincia de Huelva, el término municipal de Niebla, y pues linda con dos ríos y con la carretera antigua Sevilla-Huelva, linda con el río Tinto y el Candón. Y ahí en medio de todo eso está La Ruiza. La Ruiza tiene 750 hectáreas, ¿eh? Cuando mi padre compra La Ruiza, estaba La Ruiza y La Lobita. La Lobita, bueno, no había autopista y entonces era ganadera y La Ruiza se transformó en agrícola. Lo que pasa es que se construye una autopista y claro, el ganado bravo no puede pasar por encima de la autopista. Y entonces mi padre ya en vida pues trae aquí la ganadería brava y realmente es una finca dedicada a la ganadería porque toda la agricultura que en ella hay, tanto el regadío que es chiquitito, como secano, pues se dedica a alimentar al ganado, ¿no? Bueno, es clima típico atlántico, ¿no? Estamos a 20 kilómetros del mar, entonces hasta hace poco había pocas heladas, menos que en el interior, menos que hacia Sevilla, que estamos a 70 kilómetros, y después, pues lluvia, antes llovía mucho. Todo eso ha cambiado un poco, ya no llueve, ya hay muchos años que no llueve tanto, hay años que hiela, pero realmente es un clima pues muy benigno, ¿no? En verano hace menos calor que en el interior, siempre 2 o 3 grados menos, siempre sopla la brisa de la marea del mar, ¿no? Y en invierno pues suele hacer menos frío que en otros sitios, ¿no? Es una finca muy agradecida cuando el año es normal, o sea que las borrascas que siempre han entrado por el Golfo de Cádiz pues llegan a La Ruiza, ¿no? Entonces es una finca estupenda para criar ganado bravo. Y el cebado este es precioso, ¿no? Sí, todo esto, marisma, todo esto, lo único malo en los años de mucha lluvia que se inunda todo, o sea que esto está bajo agua.
pero corridas de toros, años de sequía y eso, también suele ser cerrado de corridas de toros, ¿eh? Uh-huh. Porque los años de sequía, esto tiene más humedad, tiene más fuerza la hierba y le viene mejor para la crianza, ¿no? ¿Qué clima tenéis aquí? Porque vemos que todo está muy verde. Bueno, estamos muy cerca del mar. La Ruiza está a 20 kilómetros del mar y eso se nota, ¿no? Está muy verde porque aquí esta parte de Andalucía, la baja, como decimos, es así, ¿no? Pero el clima es pocas heladas y en verano pues suele hacer menos calor que en unos climas más hacia adentro de tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que, bueno, este clima también está cambiando, como en todos lados, ¿no? ¿Y la calidad de la hierba es buena aquí? Sí, esta tiene la singularidad que es hierba nacida de agua salitrosa del río Tinto y entonces tiene, aparte de la sal, tiene, porque estamos a nivel de mar, tiene muchísimos minerales, ¿eh? Y entonces, todas las vitaminas y el zinc, el hierro, el cobre, todo eso que se le da en los correctores vitamínicos, pues aquí no hay que dárselo, ¿no? Lo trae la misma hierba, aunque es más dura o más, digamos, más fuerte, ¿no? Uh-huh. Tiene muchos juncos, que eso también el ganado se lo come. Muy bien. ¿Y todos los árboles que vemos aquí son eucaliptus? En este cerrado sí son eucaliptus, ¿eh? En otras zonas de la finca hay pinos, hay alcornoques, hay acibuches, muchos acibuches, pero en esta zona aquí eucalipto, porque como he dicho antes, está muy cerca del río Tinto, y lo que trae el río pues no permite crecer otro tipo de árboles, ¿no? Así que... Y la flora y la fauna que genera toda esta... Hay una variedad tremenda, ¿no? Sí, y además, aparte, pues es un ecosistema que desde luego aquí no tiene otro aprovechamiento que el ganado. Aquí no puedes sembrar nada y, en cambio, para el ganado es maravilloso, ¿no? O sea, que tiene un ecosistema único que, además, para colmo, digamos, según parece, hasta la NASA ha estado porque es lo único que se parece al planeta Marte, eso ¿sí? dicen. Sí, sí, el río Tinto es el único ecosistema del mundo parecido a la vida en Marte, por lo menos eso dicen los americanos. El río Tinto es un río que viene de la época de los romanos, de cuando empezaron las minas de Río Tinto, de la Sierra de Huelva, y son minas de hierro, de cobre, de sulfuro, y entonces todos esos minerales los arrastra el cauce del río, y entonces todo lo que pilla pues lo arrasa y lo deja pues como dicen los americanos que es Marte, ¿no? O sea, no hay vegetación de ningún tipo. Y deducimos o pensamos que había que hacer un muro de contención que nos protegiese del río. Logramos unas zonas de marisma con un pH muy ácido y que, por tanto, mi opinión personal y lo que he contrastado con los técnicos es que la hierba que nace ahí pues es muy fuerte en minerales, sulfuros, zinc, cobre, etc. Independientemente, es zona también con mucha arena y eso le viene muy bien a los pitones para que pues, los toros que se puedan astillar se limpien ellos solos en el campo. Mi padre compra los lotes 100% Veragua y 75% Veragua, 25% Tamarón, a los hermanos Domecq y Díez, pues en los primeros 5 años de los años 40. Esta familia, yo creo que para lograr el toro ideal, cada ganadero tenemos un toro ideal, pues pensaba que el toro de Veragua no le daba ese toro, ¿no? Entonces las partes puras la venden a José Enrique Calderón y a mi padre, y mi padre se queda con esa ganadería pura de Veragua y se hace ganadero no aquí en La Ruiza, sino en la finca Los Alburejos en Medina Sidonia, Cádiz. Posteriormente, a finales de los años 40, principios de los 50, compra La Ruiza y se trae a pie la ganadería entera, que entonces era muy larga, tenía más de 500 cabezas de ganado, desde Los Alburejos a La Ruiza.
pues encima tenía la ventaja de ser muy amigo de la familia Dominguín. Entonces, claro, las primeras figuras que eran ellos torean estos toros, eran toreros muy poderosos, necesitaban un toro que tuviera emoción y este lo tenía. La ganadería empezó con Luis Miguel Dominguín, la familia Ordóñez y Dominguín. Cayetano Ordóñez, Araújo, Antonio Ordóñez, esa cabeza con patas, rabos, bueno, orejas, claro. Cayetano Ordóñez, por supuesto, y Antonio, Pepe, Alfonso, de los Ordóñez, y luego también de la parte de los Dominguines, Luis, Pepe, toda esa saga de ese gran grupo de todos. Ese es el momento cumbre de nuestro, ¿no? De mi padre, los años principios de los 50, donde se lidia pues, en Madrid, en Barcelona, en Nimes, en Arles, en Quito, en Lima, y en todos esos sitios con los Dominguines pues hay grandes éxitos. Posteriormente llega la familia Ordóñez, Cayetano Ordóñez Araújo vivía aquí con mi padre y era como hermano suyo y toda su familia pues también mata estos toros, ¿no? Antonio Ordóñez, su hermano, hay grandes triunfos y todas las cabezas que habéis visto en la Ruiza pues son de los Dominguines y de los Ordóñez. Posteriormente mi padre pues en los años 70 cae enfermo, muere el año 75, su mayoral de toda la vida, Pepe Doblao, le pasa igual. Con 9 años heredo la ganadería y hasta el día de hoy, ¿no? Estamos hablando ya de unos cuantos años, pues 32 añitos ya. Y mi principal motivo era primero conservar la sangre pura de Veragua, que era lo que me gustaba y lo que de verdad me hace ilusión. Y en segundo lugar, por supuesto, mejorarla, porque igual que una ganadería pura, pues en 30 años se lleva fenomenal y se lleva arriba, pues en 2 o 3 años que falla en el ganadero, el mayoral, por cuestiones como ocurrió entonces de salud, pues se viene abajo y realmente pues lo que hay que hacer es lo que hicimos nosotros, de 300 vacas quedarnos 50, buscar la madre en la ganadería y poco a poco ir para adelante, ¿no? Los resultados pues yo creo que ahí están, ¿no? Es curioso porque el hierro no tiene nada que ver con la historia de Veragua, ¿no? Y sí tiene algo que ver en el sentido de que mi padre lo compra a Marcial Alanda. Era el hierro de su mujer que durante la guerra civil, pues como muchas ganaderías, había hecho falta para carne, para la gente y era un hierro sin ganado, ¿eh? Era un hierro que era de don Florentino Sotomayor, que debía de ser una ganadería muy importante en la época, un señor de Córdoba. Y mi padre lo compra porque el primer hierro de Veragua no era solo Veragua, era Veragua y Osuna. Y era una V y una O al revés. O sea, la V de Veragua y la O de Osuna. Entonces, este hierro es justo al revés, la V invertida y la O. Y yo creo que con ese motivo, en la época de mi padre, no podía uno hacerse ganadero y comprar una ganadería e inventarse un hierro, sino que había que comprar un hierro ya existente para ingresar en la unión de criadores, ¿no? Y entonces mi padre, al no tener el hierro de Veragua, y no, me imagino que no poderlo poseer, pues compra este hierro que tenía que ver que era Veragua y Osuna, el primer hierro que tuvieron, al revés. El encaste es vazqueño, ¿no? Lo que pasa es que el encaste vazqueño, pues por derecho la línea es Fernando VII, duque de Veragua. Después hay otras ramas en esa testamentaría de don Vicente José Vázquez, pero esa rama que va derecho de Fernando VII, que el duque de Veragua hace mediante una historia de unos zarcillos que las partes que el rey había cruzado, pues eliminarlas, pues esa sangre es la que tiene mi padre y la que yo conservo, ¿no?
En los años en que mi padre se hace ganadero, había otras ganaderías que la conservaban, ¿no? En Salamanca estaba el Conde Tres Palacios, Sánchez y Sánchez, y aquí en Andalucía pues se hablaba de los Morenos Santa María, tenían algo de Veragua, pero claro, no es comercial, tampoco coincide, como yo contaba antes, con las máximas figuras, ¿eh? Siempre en las ganaderías tenemos mucho que ver en los toreros de cada época, ¿no? Y mi padre tiene esa suerte o esa habilidad, ¿no? Entonces lo que en otras ganaderías pues fue desapareciendo porque no era comercial, no se vendía, tenía dificultades, pues en nuestro caso la hemos seguido manteniendo, ¿no? Es importante decir que en manos de los Vázquez, que fue el primero que creó el encaste, pues casi está 80 años la ganadería, en manos de los Veragua pues casi otros 100 años, ¿eh? Y en manos de los Prieto de la Cal, pues del año 41 ya vamos camino, ¿eh? No nos queda mucho. Sí, es un toro muy fuerte, por delante y por detrás, no es alto, es bajito, es un toro pues muy bonito, de hechuras, no pesa mucho porque es bajito por su conformación. La principal característica, aparte de que sea muy fuerte y que no sea muy grande y que sea bajito, es los pelajes, ¿no? El Duque de Veragua dicen que conocía a sus vacas cada una por un pelo. Esa es la principal característica, desde el albaío, el barroso, el melocotón, los berrendos, los colorados, los castaños, los retintos y negros, que no suelen ser zainos, pues es lo que la gente más le llama la atención. Y eso va unido pues a la sangre veragua, ¿no? Nosotros no buscamos el pelo, pero sí buscamos la pureza de la sangre, ¿no? Entonces, el pelo es fácil de tener, ¿no? El que le salga un becerro jabonero lo deja de semental y ya se tienen ahí jaboneros, ¿no? Pero la pureza de sangre es más difícil y eso es el objetivo de esta ganadería, ¿no? Entré aquí con Pepe Doblado para descanse y entré aquí de Sagalillo y me dejó una temporada y yo me dejó en casa y de momento pues, me admitió otra vez por mis cualidades y mis cosas, me admitió otra vez a su lado. Estuve con este hombre sobre dos años y pico al pie de él, y a raíz de ahí, pues, este hombre se jubiló, se marchó de la casa, quedó un hijo, Pepe Doblado, y seguí con él. Pero a unos meses el muchacho aquí, que estaba recién venido de la mili, por lo mejor le cayó gorda la ganadería y se largó. Se fue este hombre, se fue, y ya yo me quedé aquí, seguí aquí en la ganadería con otro muchacho más que estaba aquí. Pero este otro muchacho se marchó a la mili y ya no seguí aquí en la ganadería hasta el día de hoy. Aproximadamente pues llevaré a lo mejor, yo no sé cierto, porque para eso había que verlo, pero aproximadamente sobre 38, 39 años puedo llevar fácil. Pues sí, estoy más tiempo aquí que en mi casa, la verdad que es así, que porque no sé lo que es para un domingo, no sé lo que es para un sábado, pues este canal no te lo permite. Aparte de cuatro días que esté afuera con las corridas de toro, mi tiempo está quito. Pues te levantas a las 7:30 de la mañana y estás echando mano a las 8:15 aproximadamente con los chavales que tengo a mi alrededor. Y lo primero que hacemos, pues llegar a las corridas de toros, ver si hay alguna novedad sobre los toros, que es lo que interesa más. A raíz de ahí los novillos ya te pasan las vacas, los herales, los añones, en fin, que estamos todos los días liados sobre ellos, echando comida, y a raíz de echar comida, pues ya coges los caballos, sueltas el tractor, coge los caballos y te pone a ponerle atención a cada animal. Hasta bien por la tarde, a almorzar. Ahora llegas a almorzar, terminas de almorzar, sientas un rato y echa mano otra vez de nuevo a lo mismo, a repasar ganado.
¿Cómo tenéis repartido los lotes de vacas aquí? Bueno, todos los años hay 4 o 5 lotes de vacas, cada uno con un semental, unas 40 vacas por semental, depende si son toros jóvenes que están a prueba, digamos, o toros ya muy contrastados. Y concretamente ahora estáis viendo un lote mayor porque, bueno, hasta que se hagan dos lotes están juntos los lotes de vacas y se suelen echar esos 5 sementales. Que suelen ser 3 contrastados y 2 con lotes más chiquititos para ver el resultado, ¿no? Al tentar con 3 años, pues el resultado son 4 años, la de parición más 3 años adelante, que además el resultado definitivo es la plaza de toros con novillos o toros. ¿Qué número de vacas tenéis? Pues la ganadería tiene 170 vacas de vientre y 12 sementales actualmente. Entonces, pues eso, 5 lotes a 30, 40, 25, pues hace más o menos esa cantidad, ¿no? Y nada más llegar aquí, lo que llama la atención es todos los jaboneros que estamos viendo, ¿no? Es impresionante la variedad de pelajes, esos otros jaboneros que solamente lo da la casa, ¿no? Lo da lo de beber agua. Bueno, la sangre efectivamente da esa variedad de pelos, ¿no? Entonces, nosotros al conservarla pura, pues seguimos conservando los pelos, no los buscamos, sino que lo da la ganadería propia, ¿no? Los becerritos estos que estamos viendo, ¿qué tiempo tienen? Bueno, aquí empieza la aparición en octubre. Sí. Y hay becerros que tienen desde una semana hasta, pues, el que más puede tener tiene 4 meses, ¿no? Ya los de 4 meses, dentro de un par de meses los herraremos. Con 6 meses ya les toca el herraje. Pero esos blanquitos parecen corderos, ¿eh? Parecen bambis, ¿no? Los chiquitines, chiquitines que tienen a lo mejor 3, 4, 5 días son una preciosidad, vamos. Ya con 4 años tienen otro respeto. Sí, yo te iba a decir, yo ahora mismo sí que me ponía delante, pero luego lo piensas ya con 4 años y es otra cosa. Como que cuesta más trabajo. Y le pones una muleta y ya embisten, ¿eh? Sí, sí, bueno, está claro. Por ejemplo, cuando nacen el primer día de su vida en esta casa de toda la vida, en muchas ganaderías tradicionales, se les hace la señal de la oreja, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuesta trabajo pensar, pero es la clave de la bravura, ¿no? Que es que un becerrito que no se sostiene en pie porque acaba de nacer, cuando se le hace la señal de las orejas, lo primero que hace es embestirnos a los que se la estamos haciendo. O sea, que es la sangre pura, ¿no? Nuestro éxito o la mejora de la ganadería en los últimos años ha sido a base de matar muchísimo ganado, ¿no? Yo creo que en todas las ganaderías, pero en esta más. Entonces, el no cambiar nada de lo que se hacía antiguamente, por ejemplo, tentar utreras y cuatreñas, es importantísimo. O sea, de heralas, pues alguna vez que teníamos la curiosidad de ver unas becerras de un semental nuevo, pues embestían todas y decías tú, qué maravilla de semental, y no era así, ¿no? En cambio, con 3 y 4 años el carácter lo tiene muy fijado y realmente se define muy bien y la buena va mejor y la mala va peor, ¿no? Y luego los machos, pues hacemos la doble selección que hacía mi padre, ¿no? Que era tentarlos en el campo a caballo, campo abierto o acoso y derribo, y después los de mejores familias, mejor morfología y mejores hechuras se meten en la plaza y se retientan, ¿no? Y ya con esas dos cosas no te equivocas tampoco. La transmisión, por supuesto, eso todos lo tienen. Y luego que salen, salen galopando fuerte y rematan en los burladeros, suelen rematar, no todos, pero muchos sí. Y luego, bueno, la fijeza, este toro de aquí no cambia jamás. Desde que sale hasta que muere es lo mismo. O sea, que se sabe siempre lo que va a hacer, desde el principio. El comportamiento me viene dado, es un poco el mantener lo de mi padre, el mantener esa sangre, pues este toro siempre ha sido un toro que sale a todo meter, ¿no? Sale con muchísimo gas,
Al caballo suele ser bastante espectacular, suele ir al caballo muy alegre, suele galopar y en banderillas también suele galopar. Después en la muleta, pues el que sale bueno se mantiene bueno. Es un toro no cambiante, es un toro que desde el principio hasta el final pues se mantiene en una misma línea. Y suele tener la pega de tener faenas cortas. No es un toro que dure mucho en la muleta. Y no es que yo lo quiera cambiar, pero sí debe de aguantar sus 20 o 30 muletazos, que hoy en día es lo mínimo que se exige en una faena de muleta, ¿no? Sí, el toro era el 12, pajarraco, fue jabonero, fue muy espectacular de salida, remató todo lo que contaba antes de la característica del toro nuestro, pues salió así, salió a tomete, remató en burladero, se comía al mundo, al caballo fue muy bravo, se vio un tercio de varas que yo no he visto nunca jamás, porque teníamos un gran picador delante, Montiel, y se vieron tres puyazos espectaculares. Yo pedí que le dieran el cuarto puyazo, pero bueno, hay veces que en las plazas de toros, pues quien manda no es tan aficionado, no le gusta tanto ver esa suerte de varas que coincidían toro y picador, ¿no? Que es lo difícil en esto. El toro en la muleta tuvo complicaciones, no insalvables bajo mi punto de vista, y sí que se podían haber tapado bastante más, pues con mucha profesión y muchos años de profesión y muchas corridas a las espaldas, y le tocó pues a un matador de toros que hizo lo que pudo, que tuvo mucho mérito lo que hizo, pero le faltaba esa experiencia de años de profesión, que eso es inapelable, ¿no? Y de muchas corridas. Pero yo realmente salí satisfecho, fue muy aplaudido en el arrastre, y el premio se lo llevó pues un toro de Miura, que fue un gran toro también, ¿no? Entonces, justo o no justo, pues el público que estuvo allí lo pudo decir y ver, ¿no? Yo estoy muy contento, salió un toro muy bravo y muy representante de lo que es un toro fuerte, bravo, y con ciertas complicaciones, ¿no? La embestida de este toro, ellos de salida ya te está diciendo lo que son, es comprenderlo. Ahora, como le empiece la muleta, que a pegar muletazo por un lado, a pegar capotazo para acá y otro llamándolo para allá, es que lo están volviendo loco. Y ya luego, cuando llega la faena del matador, es cuando el matador no sabe lo que hace con él porque no está con la ganadería. Y este toro no quiere nada, por harto sobre todo no quiere nada. Quiere que lo someta desde el principio. Sí, el momento actual, pues desde hace 10 años para acá, es un momento magnífico, yo creo. Hay que tener en cuenta que mi ganadería no es una ganadería que siempre tenga una regularidad total, ¿no? Ya he dicho que es muy extrema, y yo creo que en una corrida, en una novillada, el público se divierte si hay variedad. Si todos los toros son iguales, pues esa diversión no es tanta, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, este año nos den premios en Lodosa, en Calasparra, hayamos recogido premios en Bayona, en Barcelona, en tantos sitios, pues es un poco el premio a que la ganadería va por buen camino, ¿no? Lo único, yo pienso que está en el mismo momento que pudo estar en la época de mi padre con los dominguines. Mi madre muchas veces dice que está en mejor momento, que hay cosas que no se lograron entonces y que sí se logran ahora, ¿no? La llevan maravillosamente bien, puesto que ha habido dos indultos, trofeos muchísimos más que su padre. Su padre nunca tuvo ningún indulto. Tuvo unos triunfos enormes, pero indultos no, y Tomás lleva dos. El ganado de que va a salir, pues come como en todas las ganaderías, pienso. El pienso lo fabricamos aquí de toda la vida de Dios. Y el pienso se hace, pues como lo hacía mi padre, a base de avena, cebada y habas.
Las vacas lo que comen durante el año pues es campo, y después cuando hay que aportarles algo es o heno de avena o alfalfa, que también se hace aquí en la finca. Nosotros empacamos y lo ensilamos y hacemos todo aquí. Y la paja también la hacemos con los cereales que cultivamos. Y luego pues los machos, mientras hasta que llegue el momento de la salida de los 3 o 4 años que comen pienso, pues comen en la época que menos comida hay en el campo también lo mismo, alfalfa y heno de avena. Y en la época en que ya hay bastante comida, pues se le complementa con paja. Sí, con las limitaciones de nuestro ganado, ¿no? Nuestro ganado, su manejo no es fácil. Este encaste, el vazqueño, pues es un encaste muy agradecido cuando se le trata bien y muy bronco muchas veces, ¿no? Entonces, sí tiene facilidades, es la verdad, es muy llana. Y la parte pegada aquí al cortijo, a la hacienda, pues es la zona de los machos, que es la zona del tinto, que es zona de mucho más en charcos, en lagunas, de inundaciones, etc. Bueno, este ganado no es fácil manejo. Este ganado se adapta mucho al caballo y se adapta mucho a las voces, tanto para reñirle como para aplacarle, para una cosa y para otra. Ellos mismos, ellos se dan cuenta, cuando tú abres la boca se dan cuenta ellos al sistema que lo estás llamando, o lo estás acariciando o le estás riñendo. Entonces, siempre tienen que tener la precaución con ellos, son nobles, pero tienen que tener una precaución con ellos, que como uno te mire y te levantes la cara de tú, me voy porque viene por mí. Eso es seguro, vamos. Este ganado no lo duda. Es pronto de arrancar. Es un animal muy inquieto, se pelea mucho, lía bastante. Son toros complicados de trato. Necesitas tener gente buena a caballo, un buen mayoral, dedicarte tú si puedes, como es mi caso, que yo me dedico a esto en cuerpo y alma, y tener mucha mano izquierda con ellos. A pesar de todo, se pegan. Cuando son toros se suelen matar, hay muchas peleas, y después cuando tú los embarcas para las plazas de toros tienes que tener mucho cuidado en los embarques, en los desembarques, y una vez en la misma plaza pues suelen pegarse, y hay que tener buenos corrales y buenas instalaciones, que no siempre se tienen, ¿no? O sea, es un toro en sí complicado de trato en el campo. El toro en una plaza pues tiene un comportamiento, pero el toro en el campo, por lo menos este nuestro, se define de una manera clarísima. Y luego en un embarque se sabe lo que va a hacer cuando salga a la plaza. Y en el desembarco también. Es muy divertido. Igual que en la plaza se mueve muchísimo, tiene muchísima movilidad. Y crea un espectáculo por sí solo, verlo salir sin que vaya ni al caballo ni a nada. Luego, claro, se emplea en el caballo y todo lo demás. Pero es el espectáculo. Es un toro muy espectacular, muy definido, bajito, muy guapo. Jabonera 3483. ¿Estamos preparados? ¡Venga la vaca! Ya se le exige todo, ¿no? Porque a base de pasar años y mejorar la ganadería, pues al principio buscabas ciertas características que no tenías. Ahora una vaca brava que no tiene un pase, pues no, la dejamos. Y la que no quiere ni ver al caballo ya no tiene posibilidad de quedarse, ¿no? Entonces le exiges todo. Aquí ya no miramos el que sea brava pero después no tenga un pase. Ahora, si es brava y a lo mejor el que la ha tentado no ha estado acertado con la vaca, es diferente, ¿no? Pero aquí se le exige que sea brava y que después tenga una faena, como he dicho antes, de mínimo 20 o 30 muletazos. ¡Vista la vaca!
Nos ha ido muy bien. Ha sido codiciosa, larga. Muy fija. Muy fija. Los tentaderos son fundamentales para un torero, son muy importantes. En primer lugar, uno pues corrige defectos y luego es lo más aproximado al toro, ¿no? Y nosotros en invierno, pues oye, yo creo que la preparación consta físicamente, el estar uno fuerte, y luego pues entrenarse con las vacas, ¿no? Uno pues se ve, se mide y intenta uno corregir defectos y luego te tienes que cogerle el ritmo y no sé, acoplarte con la becerra cuanto antes, ¿no? Y eso te lo dan los tentaderos, que va a ser lo que próximamente la temporada va a ser con los toros, ¿no? Así que yo creo que es una labor muy importante para el ganadero y para el toro. La cuestión de fuerza. Bien, Domingo. Muy bien. Bien. Muy enrojada. Muy. Pero con buen tranco galopando. Sí, sí, no es fácil porque, claro, es una utrera. Bien, Domingo, bien. Bien. Una utrera con este trapío hay que obligarla y someterla. Bien. Bien, Domingo. Es obediente. Sí. Muy bravo. Muy bravo. Bien. Hola. Alfando. Difícil, ¿eh? Es una vaca. Deja colocarse, ¿no? La lleva divina. Bien, Domingo, bien. Ten en cuenta que son 3 para 4 años, Domingo, que es un torito. Domingo, yo encuentro que lo mejor de Tomás, este año, y lleva mucho ya, es que sabe perfectamente... ¿Cuál va a salir? ¿Cuál va a salir? Y los toros y los novillos y hombre, todo. Alguna vez hay que jugársela, como ayer con los machos, ¿no? Pero, claro. pero porque te la juegas a todo. No, hombre, claro, claro. Cuídate, bueno, abrazos al padre y a la muy madre, bien, claro, ¿eh? Claro que sí. Qué tentadero más bueno hemos echado, ¿no? Bueno, ha habido de todo, ¿no? Pero cosas positivas más que negativas. Una vaca muy brava, la jaonera ha sido brava, importante, para estar muy de verdad con ella. Y otra, pues, más para el torero, ¿no? Más dulcecita, un bombón. La ganadera siempre dice que los toros se parecen al ganadero, a los dueños. De estas dos vacas que hemos visto, ¿cuál es más propia de la casa? Bueno, la primera era Veragua, ¿no? Y la otra era Trianera. Y me acabo de enterar. Fue un año que Emilio Muñoz llegó aquí con mucha sequía, lo mismo que este. Y lo que pasaba es que, hombre, Emilio Muñoz es un pedazo de torero, pero es que las vacas se enamoraban de él y hacían justo lo que él quería, minuto a minuto, segundo a segundo. Claro, hubo que cambiar a esas vacas el nombre, cambiarles por Trianera. Sí. Entonces, también son veraguas puras, jefa. Puras veraguas, obedientes. ¿Quién manda más en un tentadero? ¿La madre? No, 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 el ganadero. Yo ¿el ganadero? No, mi madre es bastante influyente, pero solemos estar bastante de acuerdo en los criterios de selección. Yo no, a veces sí y a veces no, yo soy más exigente a veces. Mi madre es más exigente y yo también, vamos, la verdad es que no se queda... Yo no dejo una vaca que mi madre no haya estado de acuerdo, es la verdad. O sea, que os entendéis, ¿no? La par de bien. Unos cuantos años, en fin. Nos entendemos. Y luego lo que sí está claro es que el marco y todo, se respira un sabor añejo, ¿no? De lo de los ganaderos de toda la vida. Sí. Bueno, es la... Nosotros, nuestra mentalidad, yo heredé la ganadería con 9 años, ya tengo 41, o sea que la verdad es que ya son años de selección
Y sí, es una ganadería añeja, no nos da orgullo decirlo, no tenemos ningún reparo, seguimos las tradiciones, esto de tentar de 3 y 4 años pues lo hacía mi padre, yo no me lo he inventado yo. ¿Os parece que tenemos una vuelta por el campo? Sí, hombre. Claro. Disfruto mucho en el campo y sufro mucho en la plaza. Hay veces que me dan satisfacciones y a todo pasado lo disfruto muchísimo. Después en la plaza pues tienes una satisfacción, que es cuando te sale un gran toro o un gran novillo, ver que todo lo has hecho gracias a tu selección y que todo ese animal ha crecido gracias a ti, ¿no? Pero uf, se pasa muy mal. Sí, bastante apasionada, efectivamente. Yo creo que todos los ganaderos, un poco antiguos, yo no he sido nunca ganadero, pero yo he visto que todas las familias antiguas han sido muy, con mucha pasión siempre el toro. Si no, no vale la pena. Igual que en la plaza, igual que por los toreros, por la manera de torear, pues lo mismo. En una ganadería brava el 100% de seguridad no existe nunca, pero sí tienes que tener un poco controlado el que no se te vaya de las manos temas claves como son la bravura, como es la sangre, como es la fuerza y todo eso sí, yo aseguro que lo tengo bastante controlado. Después también es cierto, hemos hablado antes de 32 años, ¿eh? La ganadería es la vida de un hombre, ¿no? Entonces, ese hombre ha seleccionado en base a lo que él cree que es el toro, con lo cual selecciona imagen y semejanza, ¿no? He dicho antes de la similitud, pues lo tiene total. Así que yo creo que sí, que los toros se parecen a su ganadero. Lo difícil en este mundo es mantener una línea, no ser capaz de hacer lo que te gusta y criar el toro que te guste. Y seguir esa línea pese a quien pese, ¿no? Eso es muy difícil. Yo creo que ambas cosas son difíciles y para mí lo más difícil es mantener una trayectoria, como diríamos en términos militares, ¿no? Una hoja de servicios. Eso es lo más complicado. La ruiza en sí vamos a contracorriente, pero eso no es malo, ¿eh? Uno no tiene que ser un borrego en la vida, ¿no? Lo que sí está claro, que lo que no puedes es criar algo malo, ¿eh? O sea, que si tú estás seguro que lo que crías tiene futuro, tiene personalidad, quieres mejorar las cosas peores que han tenido estos toros y puedes mejorarlas y ver los resultados, pues entonces me da igual ir a contracorriente, es la verdad, ¿no? Es un gran ganadero, sabe muy bien lo que hace y la prueba es que los últimos espectáculos ha mandado a cada sitio justo lo que tenía que mandar. Yo tengo ya unos cuantos de niños y son muy aficionadetes. La mayor María, 6 años, monta a caballo todos los días cuando está en el campo y Tomás también. Y yo les intento inculcar este lado romántico y lo bonito que es criar el toro y todo eso, ¿no? Entonces yo aspiro, bueno, a los hijos intenta uno transmitirles el espíritu que tiene, ¿no? Entonces yo espero que ellos lo cojan y alguno de los cuatro pues me salga aficionado. Además yo como no soy nada machista ni me da igual todo eso, me da igual que sea mujer o hembra. Creo que es una profesión más de hombres por razones de fuerza, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero es que les guste la ganadería, sean aficionados, por supuesto defiendan la pureza y lo mismo que defiendo yo, si no es mejor que se olviden de la ganadería, ¿no? Que la manden al matadero y que se dediquen a otra cosa, ¿no? Yo, la más feliz de la historia. Tengo perros, caballos, los toros, está mi hijo que vive todo el año aquí. Tengo grandes amigos. ¿Qué se le puede pedir a la vida además?
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could